Acabamos de hacer una extraordinaria audiencia pública en contra del traslado y la posible privatización del Banco Nacional de Datos Genéticos como parte de una política del gobierno que ya lo hizo a través de una ley de evadir sus responsabilidades sobre los casos de impunidad de la actualidad, limitando la actuación del actual Banco Nacional de Datos Genéticos a los casos de la dictadura y no incluyendo el derecho universal a la identidad. La ley sancionada en el 2009 a instancias del oficialismo limita el campo de actuación del Banco de Datos Genéticos a casos de lesa humanidad ocurridos hasta diciembre del año 83. Cualquier persona nacida o registrada, que en esa fecha ya ha nacido, no puede acceder al banco y tiene que acudir a un laboratorio privado a abonar entre 12.000 y 14.000 pesos para poder acceder a un análisis de este tipo y averiguar, digamos, la verdad respecto a su identidad biológica. La ley originaria lo que hacía justamente era ratificar la universalidad del derecho a la identidad porque no establecía ningún tipo de exclusión en ese sentido, entonces todos tenían la posibilidad de acceder al banco cuando había algún conflicto relativo a la identidad. Yo entré al banco en el año 93, estuve 13 años con la doctora Ana María Di Leonardo. El banco siempre tuvo una jerarquía científico-técnica enorme, porque se buscó, y lo buscó ella como primera directora y yo, digamos, como segunda directora, tener todos los medios técnicos, científicos y humanos para poder lograr la correcta identificación. Desde Hijos nos sumamos a esta lucha porque nos parece parte de varias luchas que se están desarrollando en defensa de todo lo que supimos conseguir los organismos de derechos humanos en estos más de 38 años de lucha. Las medidas que estamos adoptando, las fundamentales, por lo menos las más importantes, son una medida cautelar destinada a que decreten la inconstitucionalidad de los artículos que limitan las funciones del banco. Y por otro lado, bueno, este proyecto de ley que estamos elaborando con el Frente de Izquierda, justamente con el propósito de alguna manera, por así decirlo, derogar esta limitación al banco y consagrar el acceso público, gratuito y universal respecto a los servicios del banco. Argentina, siendo pionero en todo esto, creo que es una herramienta que debe utilizar y debe volver a ampliar a toda la comunidad el hecho de poder, a través de este crecimiento que ha tenido este tipo de delitos que consideramos máximos, porque buscar una persona en el mundo, porque no sabemos dónde está, es la misión más difícil, que pueda utilizarla todas las personas que habitan nuestra nación y que se pueda de esta manera salir de esta impunidad terrible que hay en muchísimas causas judiciales, teniendo una herramienta máxima para poder solucionarla. Defendemos al Banco Nacional de Datos Genéticos, su permanencia en el Hospital Durán, y llevaremos adelante todos los eventos de lucha que la mesa en defensa del banco determine, y la acompañaremos en todas sus instancias.